En estos momentos procedemos a la explicación del diligenciamiento de las bitácoras de seguimiento de etapa productiva. Podrán ver que lo que está en amarillo lo vamos a explicar cómo diligenciarlo paso a paso. Muy atentos, por favor. En este espacio le están pidiendo el nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva. Entonces colocan el nombre de la empresa y la dirección de la empresa. Completo. El nombre de la empresa debe ir seguido con el número de NIT y la dirección bien especificada, con oficina, piso, torre, en fin, con la información completa. El nombre del jefe inmediato donde usted está realizando la práctica. El número de teléfono de contacto, si él le autoriza colocar el número del celular o que simplemente coloca un número fijo. Listo. El correo electrónico de la empresa debe ir diligenciado de esta manera. Por ejemplo, Julián. ¿Cierto? Julián, entonces colocan el correo de la organización. Tengan en cuenta este espacio, muy importante este espacio para que no nos vamos a equivocar. Si usted firmó contrato de aprendizaje, que es el proceso en donde usted firma un contrato, pero es diligenciado directamente o elaborado desde el SENA con la empresa, es un contrato de aprendizaje, coloca la X. Ah, pero si llegado el caso, no es contrato de aprendizaje, sino que es una vinculación laboral y usted está trabajando en una organización pública o privada, pero las actividades que usted está realizando tienen que ver con su programa de formación que está en este espacio, entonces sería vinculación laboral, ¿cierto? No habría ningún inconveniente colocarlo acá. Profe, es que yo estoy haciendo pasantía, entonces si estás haciendo pasantía, colocas la X aquí. Pasantía, acuerdo de práctica, entonces la colocas de esta manera. O participación de proyecto productivo. En todo caso, debe seleccionar una de estas celdas que aparecen acá, junto con esta, una de estas para seleccionar qué tipo de modalidad de etapa productiva tú seleccionaste. En todo caso, debes colocar la X donde tú consideres. En este caso para ustedes puede ser o contrato de aprendizaje o vinculación laboral para aquellas personas que aún se encuentran trabajando en alguna organización. Solo es vinculación laboral. Deben de ser muy específicos en el programa de formación. Su carnet tiene el nombre completo de su programa de formación. Si su carnet dice técnico en organización de archivos, entonces va técnico en organización de archivos. Si su carnet dice técnico en asistencia en organización de archivos, se coloca todo el nombre completo. Lo mismo aparece en el número de la ficha de su propio carnet. El número de la ficha aparece en su carnet. Por favor, diligenciarlo bien, sin irse a equivocar, sin puntos y sin comas. El nombre del aprendiz, en este caso vamos a colocar Anita, por ejemplo. Entonces, Anita tiene un teléfono de celular. Teléfono de celular cualquiera, su número de celular, profe, también puedo colocar el número fijo, no hay ningún inconveniente, colocas tu fijo, llegado el caso lo requieras, y colocas por ejemplo el fijo, ya, listo, y tu correo electrónico, preferiblemente ambos, tanto mi SENA como Gmail, entonces vas a colocar Anita, arroba mi SENA, ¿cierto? .edu.co. Anita también tiene Gmail, entonces Anita, arroba gmail.com. Entonces ya. Colocó ambos correos electrónicos, no hay ningún inconveniente, los puede colocar ambos. En todo caso, es para que ustedes tengan claro en ese punto. En la franja verde, y muy importante tener en cuenta este,
es el instructor de seguimiento. Usted debe tener claro qué instructor le corresponde el seguimiento suyo, la verificación de cada una de sus bitácoras y así sucesivamente todo el proceso que le sigue. Si aquí estos son mis datos, sin embargo, puede que le toque conmigo como puede que le toque con la instructora Janet o Sara. En todo caso, usted recibirá un correo electrónico donde le corresponde el instructor de su seguimiento. En cuanto al periodo de las fechas de bitácora, tengan en cuenta que su práctica son 6 meses. Vamos a colocar por acá ejemplos como estos. Para que tengamos más claro el diligenciamiento de las bitácoras. Entonces, por ejemplo, 6 meses. Usted inició un 28 de enero a la práctica. Cada bitácora corresponde cada 15 días, ¿cierto? Vamos a mirar acá, mostrar. Vamos a mirar acá. Cada bitácora, es decir, la primera bitácora será 1. Cada bitácora corresponde a 15 días. Por lo tanto, el 28 de enero vamos a hacer el ejercicio. El 28 de enero del presente año usted inició su proceso y vamos a contar desde el 28 en adelante. Entonces, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, contando 15 días, nos dio hasta el 12 de febrero. 15 días nos dio el 12 de febrero del presente año. Aquí el 28 de enero del presente año. Listo. Ahora, vamos a contar, esta correspondería a la bitácora. Vamos a colocar con una mayúscula bitácora 1. Vamos para la bitácora 2 y así sucesivamente. Son 12 bitácoras. Recuerde que son 2 bitácoras por mes, cada 15 días. Entonces vamos a contar del 12 al 28. Entonces vamos a ver el 12 de febrero. Seguimos contando los otros 15 días. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces la siguiente bitácora corresponde del 13 al 27. Del 13 de febrero al 27 de febrero, que corresponde los 15 días calendario. Tengan en cuenta eso, 15 días calendario. Vamos a arreglar aquí. Listo. Y así sucesivamente durante todas las bitácoras en adelante. Por ejemplo, 27, la siguiente bitácora ya iniciaría desde el 28 de febrero del presente año. Entonces volvemos a contar para que no haya ninguna anomalía. Entonces el 28, nos paramos acá, colocamos, digitamos el 28 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. En este caso nos da el 14 de marzo. Entonces, vamos a diligenciar. 14 de marzo del presente año. Y la cuarta bitácora, que le corresponde al número 4, que aquí aparece, entonces automáticamente nos da el día 15 de marzo del presente año. Y luego vamos a volver a contar del 15 de marzo en adelante. Entonces automáticamente nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos da el 30. Entonces el 15 al 30. Si el mes en este caso es de 31, miren acá, en marzo del 2020 es del 31. No vamos a colocar el 30. Vamos a colocar la fecha del 31. ¿Para qué? Como terminación de los días. El 31. Y ya sucesivamente usted podrá realizar las fechas de las bitácoras de 30 en 30, de 15 en 15, disculpe. Entonces podría ser ahora del primero de abril del presente año. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 15 de abril del presente año. Ah, para mirar abril tenemos que observar qué día termina abril. Entonces miramos abril y abril es de 30 días calendario. Entonces la siguiente bitácora es del 16, contando el 16 del mes de abril hasta el 30 del mismo mes de abril. Y ya sucesivamente volvemos otra vez con los días, que son tal cual como aparecen acá en esta primera franja. Entonces volvemos nuevamente, primero de mayo del presente año al 15 de mayo del presente año, y verificamos si mayo es de 30 o es de 31. Entonces efectivamente es del hasta el 31. Entonces mayo ya evidentemente es del 16 de mayo hasta el 31 de mayo, y así sucesivamente con cada una de las bitácoras. Entonces aquí tenemos una bitácora, dos bitácoras, en el primer mes, segundo mes, y así sucesivamente corresponde a todas las bitácoras, teniendo en cuenta que los 6 meses nos debe dar el día 29 o 28 de acuerdo al convenio SENA, de acuerdo a su contrato laboral o vinculación laboral, las fechas. ¿Sí? En este caso tendría que terminar el día 28 del correspondiente mes que termine en este caso. ¿Sí? Como por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Si inició un 28, debe terminar un mismo 28 o 29. Espero esta explicación sea de gran utilidad para llenar el periodo. El periodo se especifica que la fecha que corresponde la presente bitácora sea del primero a septiembre 15, tal cual como lo estamos explicando. Hay algunas observaciones y esto de acuerdo al instructor del seguimiento le harán sus respectivas observaciones en cuanto al periodo. El periodo deben colocar la fecha correspondiente completa. Debe decir 29 de julio, en este caso, tendría que ir el de
29 de julio. Del 2019 como ejemplo hasta el 29 de julio como ejemplo hasta el 12 de agosto del presente año. Entonces, efectivamente, esta es la explicación de la primera bitácora en la parte del encabezado. En las actividades, tenemos que tener en cuenta que debe ser una actividad detallada. Por ejemplo, usted inició el 29, fecha de inicio. Si esta es su primera bitácora, la fecha de inicio debe estar aquí, tal cual como está. Está correcto, el 29 de julio. Y debe haber una explicación detallada, tal cual como usted considere, ¿cierto? Entonces yo aquí les coloqué un ejemplo. El día lunes 28 de julio, llegué a la ciudad de Medellín, realizar la etapa productiva, asistencia, En la empresa me recibieron muy formales, tanto como la administración como el gerente, ¿sí? Y mire que aquí se fueron colocando, me presentaron los funcionarios y se fue haciendo una descripción detallada. Evidencia de cumplimiento. Si esta actividad se hizo esta fecha, 29 de julio, y esta actividad, ¿cuándo terminó? El mismo 29 de julio, porque no se la pasaron todo el mes presentando al aprendiz, ¿cierto? Entonces fue el mismo día que se terminó. Este día se realizaron todas estas actividades, este mismo día se terminó. Ah, que de pronto fueron dos días. Ah, no, profe, es que fueron dos días. Entonces 29, 28 y 30. Entonces terminaron el 30 de julio. 30 de julio se realizaron todas estas actividades. Evidencia de cumplimiento. Evidencia de cumplimiento es si no hay un registro o soporte físico, entonces la firma del supervisor de la actividad. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, en esta actividad, en este momento, solo se pensaba en convivir en el puesto de trabajo para crear un ambiente cómodo en el listo. Si no hay evidencia, pues simplemente no coloca nada. Si tiene observaciones, no coloca nada. Pero en este caso sí debe haber una evidencia y es reconocimiento o lectura de los manuales de funciones o cuando usted le entregaron el manual de funciones, ¿cierto? Entonces entrega se entrega el manual de funciones de la correspondiente área, por ejemplo. Si no lo hay, entonces, si no hay ninguna evidencia en este caso, el jefe inmediato suyo que usted se encuentra en la empresa debe firmar en este espacio. Y así sucesivamente con todas y cada una de las días o actividades que usted puede ejecutar de ahora en adelante. En la parte inferior de la bitácora, usted encontrará firma del jefe inmediato y sello de la empresa. Profe, es que la empresa no tiene sello. Bueno, está bien, entonces la firma de tu jefe inmediato. Firma de usted como aprendiz y la fecha de entrega de la bitácora. Tienen que tener en cuenta que la fecha de entrega de la bitácora es la última fecha que aparece en el periodo. La segunda fecha en este caso es el 12 de agosto del 2019. Entonces tú vas a colocar aquí 12 de agosto del 2019, del año 2019. Entonces esa es la fecha de tu entrega de bitácora. En esa fecha debes entregarla. Firma del aprendiz y firma del jefe inmediato. Cada una de estas pestañas tienes que diligenciar tu bitácora, ¿sí? Aparecerá un instructivo en el cual tú podrás ver cómo diligenciar el documento, pero en este caso les acabo de explicar cómo hacerlo. Tengan en cuenta siempre estas fechas. Muchas gracias.